continúa en el uso de la palabra, para una cuestión de privilegio, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz. Muchas gracias, señor presidente. Es una actitud fascista la de no escuchar al orador. Le pido respeto al resto de la gente que está haciendo comentarios. En segundo lugar, gracias, diputado Martínez. Gracias, perdón, diputado. Perdón, diputado. Yo les pido a las personas que están presentes en las bandejas que mantengan el respeto necesario hacia el recinto, por favor. Gracias. Continúe, diputado. El segundo respeto que vengo a reclamar a este recinto, ese que se me ha faltado en mi carácter de legislador, de diputado de la Nación Argentina, tengo el derecho de opinar como quiera, de fundamentar mis decisiones, y entonces la cuestión de privilegio es contra el Sindicato de Trabajadores del ANSES, que ha empapelado las oficinas del ANSES en una práctica también absolutamente fascista, con carteles, con las fotos de muchos legisladores. En el caso de mi foto personal le diría que casi es un tema menor, pero está afectado, por supuesto, mi derecho a opinar libremente y de votar como estoy fundamentando en cada una de las leyes en las cuales tengo que votar. El afiche con las caras que empapela una oficina pública, la oficina pública no puede tomar partido por una posición política puntual. No son empleados los del ANSES que han empapelado cada una de esas oficinas, no son empleados del Gobierno Nacional, no son empleados del Partido Justicialista, no son empleados del Frente para la Victoria, son empleados de la Nación, a la cual, por supuesto, cobran su sueldo con el aporte de cada uno de los contribuyentes. El afiche no solamente es fascista y tendencioso, sino absolutamente mentiroso. El afiche dice, búscalos, búscalos, como si fueran delincuentes, como si fueran delincuentes que tienen que recibir, tienen que ser buscados. ¿Por qué son delincuentes, señor? ¿Por qué hay que buscarlos? ¿Por opinar distinto? Esta práctica de escrache es promovida y aceptada por parte de gremios como el gremio del ANSES. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a opinar y a votar como quiero sobre cada uno de los temas para los cuales además estudio, me preparo y fundamento mis posiciones? ¿O ese derecho está limitado, puede estar limitado por un gremio que de manera fascista inicie una persecución con las fotos de los legisladores que presuntamente iban a votar en contra de un proyecto particular? Dice, búscalos el afiche. Seguramente hay algún vecino tuyo, está buscando un escrache. Quiero decirles que todo el mundo sabe dónde vivo, es un lugar muy conocido de la Ciudad de Buenos Aires. Llevo a los chicos a la escuela, vengo a trabajar todos los días, uso transporte público, no tengo ningún problema, así que hago las compras en supermercado. Si alguien tiene algo que decirme, me lo puede decir. No es necesario este afiche de carácter fascista. Pero además es mentiroso, porque el afiche dice, gracias a estos tipos, más de 1 millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Es mentira, señor presidente. En primer lugar, el gobierno anterior aprobó la pensión universal para adultos mayores, por la cual todo el mundo mayor de 65 años tiene un derecho a percibir una pensión por adulto mayor. En segundo lugar, señor presidente, es mentira porque está vigente todavía. O sea, el acto de fascismo, le pido que ponga orden, señor presidente, porque hay personas que están interrumpiendo mi alocución. Voy a pedir el desalojo de la bandeja si no respetan la alocución del diputado. Pido, por favor, respeto. ¿Quiere una interrupción, diputado Tailade? ¿Quiere una interrupción? ¿Solicito una interrupción? Entonces lo que les pido es que tratemos de mantener el orden y que no dialoguemos, diputado. Y les pido por favor a todos, el debido respeto. Está transcurriendo una sesión interesante, sumamente respetuosa.
mantengamos el respeto a la altura de los temas que se tratan. Vuelvo a repetir. Continúe, diputado. Vuelvo a repetir. Es una actitud fascista la de no escuchar al orador. Si no les gusta cómo pienso, planteen una idea distinta, preséntense a elecciones, junten votos, sumen legisladores. Esa es la manera en democracia de proceder. Dice, gracias a estos tipos, más de 1 millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Es mentira, señor presidente. Está vigente todavía la moratoria del año 2005. A cualquier persona en la Argentina que le falten 12 años o menos puede jubilarse sin ningún problema. Y es mentira, señor presidente, y con esto termino, porque en el proyecto de minoría, en el dictamen de minoría que firmó nuestro bloque, hay derecho para todos los argentinos a una jubilación proporcional a los aportes que ha hecho cada uno de ellos. Dicho eso, le acepto la interrupción que me está planteando el Topo Rodríguez, no hay problema. Le solicito una interrupción a la diputada Graciela Camaño, diputado Tetaz.